3, 2, 1. Calle 7. Y arranca la competencia. Mira lo que dice esto, Coco, por donde viene por el equipo rojo. Exactamente, lo vemos al actual campeón hacer la primera campanada. Sale Vanessa, sale la campeona, dejó de ser capitán, más relajo quizás para ella, salió con toda la segunda campana en 4 minutos con 40. Y allí viene el querido Sam, el titán, que rápidamente quiere hacer la tercera campanada para el equipo rojo y lo consigue. Salieron con todo, bicho. Sí. 4 minutos 26 de campanada, va por la cuarta. Vamos a ver, ahí está la amenazada. Ahí está la maquinita, Sandrita. Gracias a Agua Mineral Natural, Ruta 63, sin sodio, calidad y pureza todo el año desde Cagumeto Matí. Para pedidos, llamar al 0981-50-5020. Rodri, el otro amenazado también, da la campanada número 5 para el equipo rojo y se acerca Mariana. Otra de las grandes revelaciones de la temporada pasada. Mariana, que quiere quedarse con esta temporada, vamos a ver si su pareja va a estar a la altura. Se viene Juan Casamaniego. ¡Ay, ay, ojo! ¿Caerá el agua? ¿Será? ¡Ay, lo vamos a ver! Creo que no. Viene con muchas ganas. Miren lo que es esto. Campanada número 7. Llega con Juan Casamaniego. Buena técnica. Muy de Juanca. Buena técnica. Exactamente. Juanca, que esta vez sacó de la pileta, pero que el lunes parecía que le gustaba mucho zambullirse en ella. Vamos a ver lo que pasa con él. Ahí está Gloria Jara, si no me equivoco. Sí. 7 campanadas, 3 minutos con 29. Me impresiona el ritmo del equipo rojo. Impresionante la boleta que le está poniendo a esta prueba. Y agradecemos al gimnasio Forma Física. Claro que sí, porque allí entrenan todos los días, de mañana, de tarde, de noche, cuando puedan nuestros queridos competidores para estar en buen estado físico. Otra campanada más, va quedando menos. Vemos rápidamente la actuación de la pulga. 3 minutos se van a cumplir. Van a quedar 3 minutos, señoras y señores. Va por la campanada número 10. ¿Será que puede quedarse con la primera prueba el equipo rojo? ¿Será? Agradecemos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Primera compañía, Bomba Asunción. Consiguen la campanada número 10 a los 2 minutos, 48 segundos. Viene rápidamente Coco. Sí, el campeón lo hace bien rápido. Tiene una excelente técnica y da la campanada número 11. Dio la vuelta el equipo rojo muy rápido. En casi la mitad del tiempo. Vamos a ver si pueden repetir esta actuación. Gran actuación del equipo rojo. Parece que hubo tirón de oreja en los camarines. Agradecemos a Sansa, Urgencia y Emergencia Médica por estar con nosotros esta noche. Me sorprende la rapidez, me sorprende la técnica que utiliza. Miren cómo avanza rápidamente Sandrita, como si estuviese caminando sobre el piso normalmente. Me acordé de un invierno en Rusia, menos 20 grados, el ejército ruso entrenando. Veo al equipo rojo, disciplina, carácter y toda la fuerza. ¡Otra campanada! Mucha fortaleza, se viene Mariana. Miren lo que dice esto, a ver, ay, ay, ay. Paró un poquito, pero continúa. 1 minuto 50 segundos, 14 campanadas. Y la número 15. Ni la complicación pudo con Mariana y logra hacer la campanada número 15. Como decíamos, aquí se viene uno de los favoritos del pueblo. Aquí se viene el querido Juan Casamaniego. Juan Casamaniego va a marcar otra campanada, pero recordemos a la gente, Melissa. Sí. ¿El equipo rojo tiene que defender a quién? El equipo rojo tiene que defender a Sandrita y a Rodrigo. Sí. Vamos a ver si los pueden defender. Se viene Gloria Jara un poco más lenta. Va por la campanada número 17. Campanada número 17. Y si quieres tener el Tour Calle 7 en tu ciudad, tenés que llamar a 0981-4025-24. 0981-4025-24. Tour Calle 7 en tu ciudad. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales también en arroba calle 7 OK y les cuento que quedan 60 segundos. 60 segundos solamente y aquí viene, se viene una la pulga. De las favoritas. Hablamos de la Pulgui que volvió con todo a Calle 7 Premium. Volvió a su casa la Pulga, volvió con todo. Quiere dejar mucho en este equipo rojo. Samba por la número 20, difícil la tiene el equipo amarillo, pero no imposible. Coco por tercera vez. Va en rumbo de la campana. Campanada número 21. Ahí está la campanada número 21, sí. Y el equipo amarillo empieza a medir. Tienen que poner un poco más de velocidad para poder lograr más campanadas. ¿Cómo será que se viene? Me gusta ver, hablando del equipo amarillo, a la capitana actual, a la Boli, observando atentamente, pensando en cómo lo van a hacer ellos, cómo lo va a hacer su equipo. Van por la número 24. Creo que van a llegar porque ya les digo que les quedan 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Tiempo. Por favor, rápidamente vamos a saber. Muchas gracias, wow. Equipo rojo. Bajan todos los chicos, hacemos intercambio con el equipo amarillo, pero ya quiero saber, jueza, ¿cuánto fue la marca del equipo rojo? 25 campanadas. Sin ni un metro más, ni un metro menos, una muñeca, nada más. Nada más, 25 campanadas. 25 campanadas.